Santiago del Estero, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Provincia. Queremos saludarlos y esperando que hayan disfrutado este Mishkila de Arpas Virtual en este año tan especial, y que disfruten esta jornada de cierre, contándoles que este es el 17º Mishkila de Arpas Virtual, el segundo que se realiza de esta modalidad, y también que este año hemos sumado un Mishkila de Arpas Infanto Juvenil e Inclusivo. Así que tenemos una larga trayectoria de este encuentro de arpas, que es internacional, que convoca artistas de todas las latitudes, desde México hasta Uruguay, pasando por Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Paraguay, y también gente que está residiendo en Europa, en Holanda más precisamente, que se suman a este Mishkila de arpas. Así que estamos muy contentos por esta continuidad, es uno de los eventos más importantes que tiene la cultura santiagueña y en el mundo, para ofrecer al mundo, y que recibe a todos los que ejecutan este noble instrumento y tradicional en la música de Santiago del Estero. Les dejamos un gran saludo y esperando que esto sea del agrado de todos ustedes. Cerrando este 17º Mishkila de Arpas, después de que hemos podido apreciar arpistas de diferentes latitudes del mundo, hoy vamos a compartir la sangre de Isabel, Milagros Ponce Neirot. Milly va a estar acompañándonos con su arpa, sosteniendo la presencia de Isabel Neirot. Y bueno, hoy nos acompañan, y pido disculpas, no puedo mencionar a todos, pero quiero recordarlos a muy queridos de los primeros Mishkilas: Eduardo Betancourt, de Venezuela, y Otoniel Callanchira, de Ayacucho, Perú. Y con todos arpistas de primer orden vamos a estar cerrando nuestro Mishkila, esperando estar juntos presencialmente pronto. Así que a escuchar las bellezas que nos van a interpretar. Jornada de cierre, jornada de clausura de nuestra Mishkila de Arpas Virtual. Estamos aquí siempre en este salón francés, el salón de convenciones del Hotel Savoy, que tiene para enorgullecerse de su arquitectura de varios años y que forma parte también del patrimonio cultural de los santiagueños. En algunas ediciones, en muchas de ellas, justamente en la jornada de clausura, que se realizaba los días sábados en el Teatro 25 de Mayo, nosotros veníamos y todos los participantes, los integrantes de varias naciones americanas, incluso algunos invitados de Europa, cerrábamos con una cena de camaradería, compartiendo justamente con el alto espíritu de humanidad el resultado de este espacio único y pionero en Santiago del Estero. Eran otros tiempos más auspiciosos antes de esta pandemia. Ahora, en esta segunda edición virtual, nosotros queremos llevarles también, a través de estas anécdotas, lo que hemos vivido y sentido quienes hemos formado parte del Mishkila de Arpas. El Mishkila, un sueño concretado de Isabel Neirot, su escuela Taller Segundo Baltasar Gallardo, que todavía sigue dando generaciones de arpistas que son embajadores de nuestra identidad santiagueña. Y por supuesto, fundamental por qué fue en el proyecto la base de decir que iba a ser un encuentro latinoamericano de arpas. Encuentro porque lo que pretendía Isabel, y ese era el espíritu que reflejaba su movilización, era que los arpistas que venían de diferentes orígenes primero debían encontrarse entre sí, interactuar, conocerse, para luego expresarse y conocer a ese público. Público que podía llenar
el Salón del Centro Cultural del Bicentenario, algunas ediciones se hicieron en el propio ámbito de la Casa Castro de la Subsecretaría de Cultura, pero siempre esta misquila de arpas finalizaba en el Teatro 25 de Mayo. En esa oportunidad, y luego de la actuación de los grandes maestros, sobrevenía uno de los clásicos del encuentro, que era el Misquila de Mujer, donde interactuaban artistas femeninas, no solamente argentinas, sino de los países vecinos. Otro punto culminante eran los dúos, tríos y cuartetos de arpas, pero la verdadera frutilla estaba en la parte final, cuando de manera integral todos los participantes se ponían en escena del Teatro 25 de Mayo para clausurar la misquila cantando nada menos que la samba Nostalgia Santiagueñas, obviamente interpretándola con arpas también, de los hermanos Ábalos, y la polca Mi Despedida del paraguayo Félix Pérez Cardoso. En esta oportunidad, en nuestra jornada de cierre de esta segunda misquila virtual, nosotros también queremos agradecer fuertemente el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la Jefatura de Gabinete de Ministros y, por supuesto, el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que se tomaron como una suerte de obligación llevar adelante este espacio que es único en su género. En esta oportunidad vamos a estar abriendo nuestra misquila con dos arpistas santiagueños egresados de la Escuela Taller Segundo Baltasar Gallardo. Ellos son Fabio Ledesma, santiagueño que se encuentra radicado en Chubut realizando una importante labor musical, y por supuesto Milagros Ponce Neirot, que junto a sus hermanos Leandro y Nicolás son los continuadores de este proyecto musical que vieron la luz justamente con Isabel y el propio Omar. A ellos se van a sumar la participación de Marisol Redondo, que es una arpista uruguaya que viene a representar a su país y que actualmente está radicada en Suiza. El maestro Amadeo Monjes, un referente de este instrumento, un singular exponente en la ejecución del arpa, y que él ha acompañado a las luminarias más destacadas del folclore argentino, entre ellos nada menos que a Waldo de los Ríos y al propio Atahualpa Yupanqui. Suman también en esta partida la participación de arpistas de Perú, Venezuela y México. Nosotros queremos hacer mención al legado de la querida Isabel Neirot, un testamento fortísimo que queda para toda la sociedad cultural musical santiagueña, porque no solamente hablamos de este espacio que es el Misquila de Arpas, creado, organizado y coordinado por ella misma. Los que la conocimos andaban en los más mínimos detalles, en la gestión, en el ponerse en contacto con los arpistas de diferentes partes de Sudamérica y del mundo. Sabemos que una vez finalizada el Misquila, ella seguía en trámite de gestión y la veíamos siempre con esa estampa serena, equilibrada, nuestra arpista santiagueña que nos ha dejado en el pasado mes de abril del año 2020. Los mejores recuerdos para Isabel. Insistimos que su legado no es solamente este Misquila, que es un lugar consolidado y que hoy, a fuerza de 2 años de presentación virtual, lo que pretendemos es sostener y mantener un espacio único en su género. Pero también hablar de la Escuela de Artes Segundo Baltasar Gallardo, esta escuela taller que ha generado una gran promoción de arpistas santiagueños. Algunos en Santiago del Estero humildemente hablan de arperos, como intérpretes un poco más rústicos del arpa, pero sabemos del conocimiento y de la fe que tuvo Isabel cuando le tocó ser profesora. Estos arpistas hoy son embajadores de nuestra identidad musical y santiagueña por el país y por el mundo. Para hacer una mención nada más, Segundo Baltasar Gallardo formó parte de aquella generación única de arpistas santiagueños que junto a Gumercindo Gorrosito, integrantes por supuesto de la orquesta típica Don Andrés Chazarreta, y justamente en el año en que se cumplen los 100 años de este viaje de Don Andrés a Buenos Aires, es menester rescatarnos y ponernos en perfil. Un dato también que queremos compartir con ustedes es que la Escuela
taller Segundo Baltasar Gallardo fue también, tuvo la participación de quien en ese entonces era director del Museo Antropológico de la provincia, nos referimos al licenciado Andrés Chazarreta Ruiz, obviamente emparentado con la familia del gran patriarca del folclore argentino y santiagueño. Nosotros queremos agradecer también la participación técnica de Facundo y Maricel, quienes son los que están llevando adelante las alternativas de esta filmación de nuestra Mishkila virtual. Por supuesto, trabajan compañeros de la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Y también recordarles que el canal de YouTube que cuenta la propia Subsecretaría de Cultura va a estar presentando los días 26, 27 y 28 de agosto esta Mishkila virtual de arpas, pero que también puede ser revisada, vista y disfrutada todas las veces que ustedes quieran. Un abrazo grande y será hasta que los caminos nos vuelvan a encontrar. Thank you.
No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un nido, comprenderle la diosa las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, historia de duendes de agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tuna. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esa lluvia que empieza en mis ojos es solo un antojo de la soledad. Ser la tarde que vuelve gorriones a morirse de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para ser un silencio. Siempre a un recuerdo lo inicia un adiós para aquel que ha vivido en Mendoza. Otoños son cosas que inventó el amor para aquel. Desafiando tu majestad.
encarnada en las islas encadenadas del litoral. Correntada, correntada, india virgen enamorada de su caudal, incansable perturbada de la floresta del Paraná, y remando sin cesar la noche por llegar hacia la alborada donde a mi amada voy a encontrar. El sangre de su Iván, donde tengo al ventaval, hijo soy del río, del río, del litoral. Thank you.
Siga siendo una cosa tan linda como la misquila de arpas. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura que siempre brindó su apoyo y destacar que el motor verdadero de la misquila de arpas ha sido y seguirá siendo siempre una gran mujer que es Isabel Neirot. Este video, con el permiso de todos ustedes, quiero dedicarlo enteramente a ella. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Loco con tu amor,
corazón. Todavía no contesta. Una de la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a gris, señor. Eres muy bonita para llorar por él. No merece que seas fiel y tampoco tu piel, bebé, yeah. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a mi señor. Eres muy bonita para llorar por él. No merece que seas fiel y tampoco tu piel, yeah, yeah. Bebé, él no va a extrañarte. Tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado con cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante, yeah. No lo dejes que se apague. No lo dejes que se apague. Tu mirada y yo a Dios le pido que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mira. A Dios le pido que mi hermano descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi hermano descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero yo entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Y un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este corazón todos los días. Y yo a Dios le pido. A Dios le pido. A Dios le pido. A Dios le pido.
Ante Dios todos hermanos.